este mercado de Buenos Aires, la vendedora Sandra Bolucci observa una tendencia que la preocupa. Los precios están al alza y las ganancias a la baja. Y cada vez más personas dependen de lo que acaba en la basura. Nosotros atrás tenemos unos contenedores que es donde se desecha la basura. Y vas con un cajón y vos ves 20 personas que se te vienen encima a ver qué se pueden llevar para llevar un plato de comida a su mesa. La verdad que sí, es algo muy fuerte, muy triste, que es mucha la gente y mucha gente mayor. Buenas noches, televidentes que me están viendo aquí por las redes sociales. Buen mexicano. Vamos a hablar hoy día con una cólera de crisis que Argentina ingresa a un mundo de crisis. Señores, ¿qué pasa con Argentina? ¿Hasta dónde está llegando? ¿Cuántas infecciones? ¿Cuántas personas están desesperando de comer? Señores, personas, niños, jóvenes y más que nada personas adultas. Están sacando comida de los desechos de la basura. Personas que están llegando a no tener el alimento consciente. Están pidiendo ayuda a México. ¿Por qué? Que el presidente no se preocupa. Hacen subir los impuestos. Lamentablemente, la gente ya no tiene que comer. Está pasando muchas tristezas los argentinos. Vemos aquí la cámara de producción que acá me han mandado. Los voy a enseñar de esta tristeza que está pasando Argentina. Miremos la cámara. En este mercado de Buenos Aires, la vendedora Sandra Bolucci observa una tendencia que la preocupa. Los precios están al alza y las ganancias a la baja. Y cada vez más personas dependen de lo que acaba en la basura. Nosotros atrás tenemos unos contenedores que es donde se desecha la basura. Y vas con un cajón y vos ves 20 personas que se te vienen encima a ver qué se pueden llevar para llevar un plato de comida a su mesa. La verdad que sí, es algo muy fuerte, muy triste, que es mucha la gente y mucha gente mayor. Decenas de personas en Buenos Aires buscan alimentos entre la basura para poder sobrevivir frente a la creciente inflación que se vive en el país. Y si yo no saco la comida, ¿sabes cómo? ¿Qué quiere que te diga? La situación se hizo notar luego de las recientes reformas económicas implementadas por el presidente Javier Milei, que según afirma ayudarán a reparar las finanzas del país. Si no es esta verdura, si no la consigo, mi familia no come. Según información local, la inflación de diciembre superó el 25% y la medición anual el 200%. Es que no te alcanza la plata. Con la mínima, yo quiero que él coma con la mínima. A ver si él come un día. Con lo que yo cobro todo el mes, él come un día. Pero esperemos que este señor Javier Milei haga cambios positivos a su país. Debe sacar adelante a su país para que Argentina no pase esa miseria que están pasando, esa pobreza. ¿A dónde estamos llegando? Estamos llegando a una trifulca de barbaridad. Nosotros como seres humanos debemos emprender todo lo que sale al aire a escupir, como se dice, sacando la verdad. Bueno, mis grandes amigos que me están viendo, les digo que me escriban para yo también sacar análisis aquí con la prensa, que estamos entre varios colegas. Tenemos que sacar todo al aire, diciendo la verdad, no la mentira. Así, señores, quien se despide, Jesús Clemente se despide de su red social.